Chavales, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal y hoy os voy a dejar una partida en el mapa de Oregón, creo que era, ni me acuerdo ya, es impresionante. Bueno, una partida donde, bueno, que estamos con Caramelo y yo en directo y la verdad es que salió una partida bastante, bastante interesante. Un equipo bastante, bastante bueno, no os voy a mentir, y la verdad es que la partida fue como un tiro, así que, lo dicho, abajo en la descripción tenéis un sorteo activo para la gente que le interesa. Ese para todo el mundo, realmente, donde podéis ganar un Year Pass del año 5. ¿Quieres ganar un Year Pass para tu plataforma totalmente gratis? Participa abajo en la descripción. Ya sabes, un like, una suscripción se agradece. Y nos vemos en el próximo vídeo. Disfrutar del vídeo. Adiós. En un chat es como que esta noche no duerme. Yo lo que hago es ni leer a esa gente ya, tío. Me dan tanta pereza. Es mucha pereza, realmente. Ahora ya hablando de este palo, sí, me gusta la idea. ¿En serio? Pero, hostia, yo no, yo no te voy aconsejando a gente, ¿eh? ¿A que no? Y menos a narco, tú. Hostia, menos a narco. Vamos a hacer como 8, Pablo. Es que 8 también ha hecho un consultorio, ¿eso? Sí, de hecho tiene una serie, no sé si es semanal, mensual. Hostia, pues eso me lo quiero ver yo. La gente. Hostia. Por ejemplo, le dicen... nice. Le dicen... hola, 8, ¿qué puedo hacer? O sea, mi novia me ha dejado. Y le dice, pues normal, dice con esa cara. Vale, a ver. ¡Ay! Monto montaña, ¿por qué soy tan bueno, bro? Soy buenísimo. Lobby, dice. ¿Seguro? Estoy escuchando tierra, ¿eh? What the fuck? ¡Yeah! Voy salvando vidas mientras las quito. ¿What? Control enemigo, abandónela. ¡Ah, qué jodi! ¿No le he dado? Sí le he dado. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué mal, qué mal lo he hecho, bro! ¡Pipam! ¡Es verdad! No te preocupes, diablito. ¡Tin ace, Pablete! ¿Qué pasa? Un ace de equipo. ¡Hostia! ¡Uno cada uno! ¡Buah! Bonito, ¿eh? Toma. Queda bonito, todo uno. En verdad es satisfactorio, ¿eh? Te sientes importante. No como, por ejemplo, los del otro equipo. Mira, 20 puntos. Eso es denigrante, bro. Eso... eso literalmente... Dando 20 puntos como por encontrar la bomba, ¿sabes? No, ni eso. Por entrar a la partida. Encontrar un easter egg ahí, un huevo para ir escondido. Hostia, tú. Pero lo que tiene diciendo Pablo, que 8 tiene una serie... que son de ese estilo, en plan de, mi novia me ha dejado y literal que yo le voy a responder, digo, pues a ver, digo, no me extraña, dice, con esa cara, dice, a ver, siguiente. Yo tengo que ver eso, a mí esas cosas me gustan, tipo, para, estoy haciendo algo y para ponerlo de fondo, a mí me pasa mucho con el libertad. A mí también me gusta. Sí. Pasa, ¿sabes qué pasa? No me suelen gustar los vídeos cortos, tío, porque tengo que estar cada 2x3, ¿sabes? Por ejemplo, los vídeos del Ibai entra más de un paciente y literalmente son 20 minutos de vídeo, ¿sabes? Sí, sí. Me llevo más de un paciente, ¿eh? ¿Sigue la apuesta con Pablo de OneTap? No, la de Pablo ya cumplió esa apuesta. Que sepas que no debería haberla pagado. De hecho, él me debería haber pagado también la mitad porque eso no es un OneTap, pero... ¿sabes lo que es? ¿Qué dice, mierda? ¿Qué estás diciendo tú? ¡De guanta ni guanta! Y tendrá que sus palabras fueron Caramelo, si te haces un OneTap, te doy 5 suscripciones. Pum, al lado, pues ya está. No opino lo mismo. Muy pocho, creo que el más pocho que he hecho en mi vida. No opino lo mismo. Tú opino que te hagas. Me quedaré aquí. A las 5 subs ya te la ganas, hijo de puta. Qué bobo, ¿sabes? Y vais casteando vídeos de Pablo y Caramelo. A ver, tampoco podríamos. Nos castearían mucho, rápido. A nosotros no se nos podrían castear, por así decirlo. No. Un vídeo de los 6, bro. Literalmente, nosotros no jugamos, contamos nuestra puta vida. Ya ves, bro. Literal. Igual que hoy. Pablo, ¿te puedes creer que hoy me apetecía grabar para contar mi vida y he hecho racionando? Y no sé ni de qué iba racionando. ¿Cómo va, coño? Eres muy tonto, bro. Lo amo. No, digo, y además lo he dicho en el video, gente. Digo, no apetecía. Digo, me apetecía contar un poco mi vida. Así que voy a hacer un racionando. Si queréis, veis el vídeo fondo, yo voy a hablar. Me la pela lo que pase. También. No, no creo. Son muy traicioneras esas mierdas, ¿eh? Lo digo.
¿De Abnormal? Sí. Tocada, de hecho. Me ha quedado trampilla, no va a ser que venga por aquí el amigo. ¡Toma! Oh, muerto. Vale, caramelo. Super... Piquea por el conector, hace un fast pick, porfa. Hace un fast pick, hazme caso. Dispara, sigue, sigue, sigue. Oh, qué bueno que soy, bro. No era rappel, era. Era irse. Guau, es que se me igual con un rappel, eh. ¡Buena! ¡Nice! ¡Buena! ¡Nice, nice, nice! Me gusta el equipo, me gusta. Muy atento. ¡Uf! ¡Bonito, eh! Nice, ¡bonito, nice, eh! ¡Buah, cómo entramos al partido! ¡Me gusta! Sí, 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 además, mira, la chupín se le dice. La chupín. ¡Vamos a morder! Vamos. Otra vez, déjate el partido, anda. Bro, es que a mí me gusta vivir las cosas como un partido de fútbol, tío. Ya que no lo veo porque no tengo tiempo. Ah, que por cierto, juega en Madrid, Melo. Buah, ¿sí? El Madrid contra el Manchester City, tú. Desde la Champions, la colgado. Lo ponemos a castearlo, vale. Tío. Me flipa. Hijo de puta, tío. ¡Ey, juega en Madrid! Ojalá pase en Manchester, tío, por cola. Pero ya lo he contado muchas veces. ¿Sabéis por qué no me interesa fútbol? ¿O verlo? Ah, pero bueno, a mí, si yo no tengo tiempo, igual, bro. No tengo tiempo yo para verlo. Aseguren la zona. Yo es que. Bueno, tú. A ver, tú supongo que sí que lo vivirías. Tampoco eres tan joven, ¿sabes? A mí me mola mucho el fútbol. Lo que pasa es que lo veo cada vez menos. Porque aparte, es una puta mierda. Realmente cada vez se está haciendo más puta mierda. Y todo el mundo estará de acuerdo conmigo. Y aparte, porque no tengo tiempo. Yo me quemé del fútbol en el momento que. A ver, yo soy del Real Madrid, ¿vale? Pero realmente me la pela que gane, me la pela que pierda. Me da igual quién se vaya del equipo. Tal cual, ¿vale? Me da bastante igual. Me aburrí del fútbol en el momento que hicieron tres clásicos, creo que fueron en el mismo mes o mes y medio. Tal cual. O sea, Barça Madrid, Barça Madrid, Barça Madrid. Tres, tío, digo, esto que es lo que es, tío. Quedan 10 segundos. Dispositivo puesto. A mí también es cierto que a mí eso me está pasando un poco, ¿eh? No te voy a mentir. Yo ya muchos años viendo lo mismo. Algo, y es claro, como algo que, tan especial, sí, que la hagan sí, tan de seguido. Eso es cierto. ¿Sabéis? Sí, sí, sí. De hecho, voy a hacer una cosita. ¿No te llama la atención el Tarkov? Si lo jugásemos caramelo así, darle tryhard, sí que me mola la vida, tío, pero no sé. Solo que es una. Sí, pues sí, si quieres le damos ahí tal. O sea, a mí el juego me gusta, pero es para jugarlo con gente. Jugarlo solo es bastante. Sí, no, jugarlo solo es una mierda, bro. No, porque me cago, tío, y. Claro. Buah, han hecho una defensa un tanto extraña, tío. Vale, que está bien, pero no para cómo la estamos definiendo. Ahí tengo uno fuera de torre, grande. Tiene una Sofía, una Jim. Los atacantes han encontrado una bomba, defiéndanla. Qué buena, hermano. Te gusta muchísimo. Juan Moros, ¿eh? Tengo uno campeándome la esta de toro. Hermano, ¿ese pavo es una niña o qué? ¿Es un niño? Un niño. Ah, no sé, bro. Es que es jovencillo, es como tú hace unos años. Pero le hemos un tanto extraña, ¿sabes? Tanto, digamos. Caramelo, ¿te puedes callar la boca, por favor? Gracias. ¡No! Arriba, en torre. Fuck. No te vuelvo. ¿Estás bien? Que sepas que me quedo. Me echo un pelín para atrás. Échale un golfito al bandit. ¿El bandit? Un golfito. Es un normal. ¿Cómo? ¿Cómo le gusta al bandit, eh? Le gusta lo que le encanta. Disfruta, ¿eh? Hostia. Ha disfrutado, pero bien disfrutado, ¿eh? Vale, sigue arriba el pavo campeón. Melo, vamos a perder. Yeah. Perdón. Oye. Hombre, ¿qué te he dicho, Pablo? She's going by stairs. De 20 minutos y viene una hora tarde. Segundo. ¿Cómo lo sabe el hijo de puta? Lo peor de todo es que él lo sabe, ¿sabes? Y por eso se ríe. Y lo decimos, ¿vale? Para la gente que haya llegado nueva y tal. Narco nos ha dicho, literal, les voy a decir cuándo, ¿vale? Mira. Hace
una hora decías que en 20 minutos entraba. Y yo digo, claro que sí, hombre. Digo, unos 20 minutos de narco son una hora. Digo, de aquí a tal hora viene, pues tal cual. ¡Hostias, Pablo! Pero llegué. Sí, bueno. Lo de nuestro equipo al principio era raro, en plan, un ace de equipo tal cual, pero mira el otro equipo, Pablo. A ver, dame un segundo. A ver. ¡Hostia! Uah, se complicó, ¿eh? Terreno pantanoso, ¿eh? Los pobres, tío, es que no justo, ¿eh? Terreno pantanoso esto, ¿eh? O sea, son 5 tíos, de los 5 han matado uno, tío. Los otros han hecho una ayuda. La mano. Y lo peor... ¡Ay, va! ¡Que es una premade de Pablo! ¡Hostia! ¿Cómo sabes? ¡Buah! Se complicó, de máquina. ¡Hostia! ¡Espérate! ¡F-Mac! ¡Hostia! ¡Buah! ¡Dolor en el pecho, eh! Ya, Pablo, ¿sabes? ¡Buah! ¿Pero tú estás viendo esto, narco? ¡Buah! Terreno pantanoso, eh. ¡Qué pena! Pero, no, ahora, coña, yo siendo un equipo, estando cuatro y no matar ni uno, me tenía que cagar en toda la madre de los parios. Ante los nuestros, o sea, parece que le están dando duro, ya ves tú. Van los cuatro juntos en equipo, ¿vale? Son del mismo equipo los cuatro. Y, lo único que matas es que literalmente es el que está fuera del equipo, ¿sabes? no lo sé. Oro 1, platino 3 son. Vamos, platino, etc. Vale, tienen castle, el último. Está arriba, ¿vale? Ah, coño, está de... Madre mía, yo que también soy una máquina. Soy como un arco, ¿sabes? En plan, el último no sé qué, digo, ya, narco, hemos ganado la ronda. Ah, vale, vale. ¿Quién la hace? 4 pavos comunicados y 0 kills, ya ves. Vamos a ver, Cuba. No sé, ahora por hablar, vamos a perder. Lo sabes, ¿no? No. Yo digo lo que sí. Lo único que matado al único que ha matado a otro equipo. Ya está, hemos ganado. Y es la más en alto que ganamos. Vale, broma, no confía, ¿vale? Vale, sigue el castle en... ¿Algo en Mería para entrar? Vale, entro en Mería. Desactivando el electrón. Pobre, se estará cagando en toda la estirpe de todo el mundo. ¿Este quién es? O sea, ¿te puedes creer que pensaba que la has estado viva, tío? ¡Hostia, que no he muerto! ¡Tú! Tío, me pensaba que había muerto. Mira. Es un pavo abajo, ¿no? Sí, tiro main. Vale, si tú eres inteligente, se irá justo debajo mío. Vale, ático. Tocado el lesion. Ela también tocada. A 15 de vida, así. Muerta Ela, el otro en literas al fondo. Literas. Caramelo. Es un pefe. Pueden plantar, ¿eh? You can plant, guys. Thatcher cover and. Ah, que no expulse, no expulse. Hostia, pues estaba todo cagado, tío. No sé cómo se dice literas. Ved, cama, está bien. Ved, tira cama. Sí, ved, sí. Guapo, wow, pensaba que era... ¡Ay, qué buena! ¡Por Dios! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte, tío! ¡Madre mía del señor! El puto... Es literalmente que es... Uy, va, ¿dónde? No, lo hace bien, ¿eh? No, en verdad no, porque ahora cuando va a saltármelo... ¡Hostia! Se le complicó, güey. ¡Buah! La ha liado, ya sabes dónde está. ¡Buah! ¡Ah, oh, qué bien! ¡Buen amigo! ¡Buena! ¡Buen partido, nice, eh! ¡Buen partido, eh! ¡Nice! Good job, guys. La ha hecho muy bien, eh. ¡GG! Mira cómo suspira el chaval. Dice el otro, Dios. En plan, el otro me dice: madre mía, que me ha tocado. Madre del corte. ¡Ay! ¡Vamos! Ahora sí, por poquito. Y yo entraba muy a todo.